La clave de por qué estamos acá es por nuestro concepto más preciado, que es la cercanía con el productor agropecuario. Nosotros predicamos muy fuertemente siempre junto al campo, y estar acá es estar siempre junto al campo, es estar siempre junto al productor, escuchando lo que necesita, viendo cuál es su problemática, y en un contexto como es este congreso, donde la tecnología, el avance, la innovación es algo clave para el productor, clave para nosotros y para seguir en un camino de crecimiento. La Galicia Rural la tenemos que conceptualizar en una tarjeta de crédito para la compra de insumos y para el corto plazo, ya que vamos hasta la próxima cosecha. Ahora, para todo lo que sea tecnología de adquisición de maquinaria, hoy en el congreso de Apresid, la estrella sin duda que es la línea productiva, que es al 15% a 3 años de plazo, donde podés adquirir maquinaria, donde podés financiar cualquier tipo de proyecto de inversión. Con lo cual, tenemos herramientas tanto de corto como de largo plazo para darle los servicios financieros al productor, aparte de todo el resto de servicios dentro de lo que es Internet, nuestra comunidad Galicia Rural, Galicia Office y demás. La realidad es que venimos de una campaña que fue complicada en cuanto a lo climático y eso afectó a la producción, pero sin ningún tipo de sobresalto en el fin de la campaña en cuanto a cerrar la campaña y la cancelación de los préstamos otorgados. Lo que sí estamos viendo para la próxima campaña, una demanda interesante de financiación, muy focalizada en estos momentos en la tarjeta Galicia Rural, con un crecimiento contra el año anterior, en el mismo periodo, muy importante. Bueno, estamos apuntando a que con esta mayor intención de inversión, o esta necesidad, y de acuerdo al panorama climático que parece muy alentador, tener una excelente próxima campaña.